Ignacio, director de Hard Rock Hotel aquí en Nueva Andalucía, en Marbella. Acabáis de presentar la temporada de otoño-invierno. Abristeis en 2022 y ahora se está asentando el hotel, ¿nos has contado? Correcto. El hotel abrió el año pasado, en 2022, y todavía faltaban algunos detalles por pulir, así que la apertura definitiva ha sido ahora en 2023. Ya llevamos operando toda la temporada con un éxito tremendo. Y encantados porque al final la intención de este proyecto era traer a Marbella la música de una manera diferente, el ADN Hard Rock, y creo que el ha sido un éxito total y seguimos siendo un éxito total. A día de hoy todavía el hotel está funcionando magníficamente, entonces estamos creo que ayudando a Marbella a reconvertirse en una referencia mundial, lo cual para nosotros es un gran orgullo. Creo que el mensaje principal es que este es un hotel abierto, que no es solo para los clientes alojados, sino casi, casi más todavía para el cliente local. Completamente de acuerdo. El enfoque primario de este hotel es que la gente de Marbella lo pueda disfrutar. También, obviamente, queremos atraer al turista, ¿no? Pero es un edificio muy histórico del año 72 que la gente de Marbella lo considera parte de la ciudad, ¿no? Y el proyecto de Hard Rock era un poquito devolver a Marbella ese edificio icónico, pero para que lo puedan disfrutar. Por tanto, casi todas las actividades que hacemos están muy enfocadas en el público local, sobre todo ahora en invierno mucho más, y nos gustaría que Marbella lo considere parte de su cultura y de su entretenimiento. Estáis por todo el mundo, tenéis hoteles, están las famosas, los cafés, y como has contado, hay clientes que os siguen específicamente, que eligen el destino porque existe un hotel ahí. Pero para los que no os conozcan, ¿cuál es vuestro concepto? Bueno, la base de la filosofía Hard Rock es la música y el entretenimiento. Comentabas ahora justo lo de los clientes que nos siguen. Para mí es increíble ver clientes como hemos tenido esta semana, que tuvimos a Michael y a Sandra, que hicieron, era su estancia número 400, su visita número 400 a un venue de Hard Rock. Para mí esos son auténticos fans, ¿no? Y eso no se crea en un año o en unos meses. Realmente tienes que trabajar muy bien mucho tiempo para que los clientes se conviertan en amantes de la marca. Entonces, estamos viendo cómo el aportar esto a Marbella va a hacer que mucha gente que es fan de la marca venga a conocer el destino. Y al final es un punto muy icónico para España, ¿no? Con lo cual, tanto para el cliente español como para el cliente internacional, creo que va a ser una adición maravillosa para este nuevo destino. Y ya que vuestro aforo es limitado también, has contado que colaboráis con distintos otros sitios para poder albergar eventos más grandes. Correcto. El aforo del hotel es el que es y además a nuestro alrededor hay vecinos a los cuales queremos no molestar y que mantengan una paz armoniosa. Con lo cual hemos hecho acuerdos con los dos grandes centros de conciertos que hay aquí en la zona, que son la Plaza de Toros y Oasis, con los cuales bueno, este verano hemos llegado a tener un concierto en el recinto de Oasis para 20.000 personas y parece que para 2024 van a venir cosas incluso más grandes todavía. Con lo cual para nosotros súper emocionados porque la música es lo nuestro y podemos participar en todo lo que sucede relacionado con la música en Marbella. Y no solamente a nivel pequeñito, sino que podemos pensar en muy grande y tenemos partners que nos apoyan en este camino. Con lo cual, si hay música en Marbella, ahí estaremos nosotros. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Como esto es una presentación, pues presentaros también un poquito la marca. Para aquellos que conozcáis Hard Rock, nada nuevo, pero para aquellos que igual no estáis tan familiarizados, es una marca que data desde 1971, que comenzó en Londres su operativa. A día de hoy es una marca global que está en 68 países, 23 hoteles, 11 casinos, 162 cafés, lo cual hace que sea una marca muy reconocida a nivel mundial y sobre todo es una marca que tiene algo que a nosotros nos encanta, que es una marca que tiene fans auténticos, ¿no? Gente que viaja por el mundo al destino porque llega a la marca, ¿no? Entonces creemos que Marbella es un destino perfecto para esta marca porque le va a aportar un poco de frescura y dinamismo de la nueva generación junto con el cliente clásico de Hard Rock y el fan auténtico que va a descubrir la Marbella. Iván, tú eres director comercial aquí del Hard Rock Hotel y como tal promocionas tanto el hotel como los eventos, ¿no? Correcto, sí, promocionamos desde cualquier evento de tarde que tenemos más enfocado hacia el cliente no alojado del hotel, como es traer turistas a nuestras 383 habitaciones.
Sí, lo que resalta este hotel especialmente es eso de que está abierto no solo a los huéspedes, sino también al público de fuera, sobre todo local, como tú, que eres marbellí. Correcto, sí. Este hotel busca ser parte de la comunidad de Marbella, con eventos que ya hemos realizado, con la Asociación Española contra el Cáncer, con eventos futuros que vamos a realizar, como es el concierto de Bombay, y al final lo que estamos buscando es que esa persona de Marbella que termina de trabajar un viernes por la tarde dice, ¿qué puedo hacer? Pues mira, me voy a ir a Hard Rock, me voy a ir a un tardeo, a disfrutar de música en directo, a tomarme una cerveza, disfrutar de la terraza, pues como estamos ahora mismo junto a la piscina, y tener ese local alternativo. Es cierto que no tenemos esa tradición de ir al hotel. Vamos a bares, restaurantes, a terrazas, pero no sé por qué no se concibe tanto como en Ibiza, que fue donde se abrió el primer Hard Rock de Europa, y sí que se estila mucho más el voy a pasar un día a la piscina de Hard Rock Hotel Ibiza. Pues eso es lo que hemos querido buscar nosotros con Marbella, es que el marbellí que tiene un día de vacaciones diga, o tiene un día libre, me voy a pasar un día a la piscina, voy a disfrutar de un evento de piscina, o voy a ir a pasar un día al spa, o a desayunar al buffet, cualquiera de las opciones que ofrecemos. Sí, porque el número de suecos que residen por esta zona es casi infinito, y creo que muchos de ellos son clientes potenciales vuestros. Has mencionado bastante de vuestra gama. De cara ahora al otoño e invierno, ¿qué especialmente quisiera resaltar que está abierto para los que se quieran acercar? Por supuesto, de cara al invierno tenemos los viernes a partir de noviembre, vamos a tener todos los viernes el tardeo. Eso va a ser como el after work, por decirlo de una manera, que ya que estamos terminando la semana y arrancamos con tarde-noche, lo dicho, de música en directo, de tomarnos una cervecita. Por otro lado, tenemos la opción más del spa, con sus masajes enfocados más hacia la parte musical, porque al final lo que hablábamos antes de Hard Rock utiliza como hilo conductor la música. Pues en los tratamientos de spa también lo tenemos, está el circuito de aguas, lo puedes combinar con desayuno, con comida, pasar, en Marbella tenemos la gran ventaja del clima que tenemos, que estamos en octubre y estamos a ¿cuánto? A 25, 26 grados. Por lo menos. Para un sueco, ¿qué quiere decir esto? Esto es calidad de vida. Más que verano en Suecia. Y es cierto que tendremos, estoy seguro, sobre todo con los nórdicos, cliente que va a querer disfrutar de la piscina y estará todo el año la piscina. Y además, pues la opción alternativa del partner de Grupo Moss, que en invierno está abierto de jueves a domingo, y es un gastro show que comienza a las 8:30 de la tarde y están hasta la 1 de la madrugada. Muchas gracias, mucha suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros por venir.